Según el IDEAM, hoy alcanzamos a tener en Bogotá una sensación térmica de 1 grado centígrado. Es por eso que hasta ahora estamos con el secretario de Salud para contarle a los televidentes sobre la situación que se está registrando en la capital, es decir, concentración de material particulado, el tema de las heladas, bajas temperaturas y en la tarde mucho sol. Bienvenido, secretario, a esta hora con nosotros. Y quiero que le cuente a los televidentes qué es lo que está sucediendo en Bogotá. Muchas gracias. En realidad tenemos un fenómeno climático muy particular. Si ustedes vieron a primera hora de la mañana, encontramos tres cosas al mismo tiempo: un sol muy brillante, una temperatura supremamente baja, pero además una capa de smog cubriendo la ciudad. Estas condiciones especiales hacen que se constituya un riesgo para la salud respiratoria. Estamos haciendo un llamado a las personas que sufren de condiciones como asma bronquial, como bronquitis crónica o como enfisema pulmonar, a que por favor tengan un particular cuidado si tienen resfriados o problemas respiratorios, acudan a los servicios de salud, porque estamos en un fenómeno particular, insisto, en que las temperaturas bajas pueden favorecer las infecciones. Pero un fenómeno similar al del año anterior por el cual se declaró la alerta ambiental, secretario, ¿en qué localidades se puede estar registrando esta situación? Yo creo que la tenemos extendida por toda la sabana, sin embargo, en la ciudad de Bogotá lo estamos notando más, en la zona central y hacia el sur, en las localidades de Simón Bolívar, Kennedy y Bosa. También estamos viendo algo en Engativá. Todas estas son las zonas en donde tenemos mayor contaminación ambiental y por ende mayores riesgos en este sentido. Señor secretario, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros. Recomendaciones que se entregan desde la Secretaría de Salud por esa condición climática que se está registrando en la capital del país. Ustedes continúen con muchas más noticias. Seguimos.